Señores de la derecha, la moción de censura fue por la corrupción del Partido Popular. No por otra cosa, por la corrupción del Partido Popular. Se trata del mayor caso de corrupción de la historia de España. Hoy ha sido el momento más esperado por los exaltos cargos del gobierno andaluz que se sentaron en el banquillo de los acusados en la audiencia de Sevilla. Concretamente, se trata de 21 acusados, exactamente dos expresidentes, 7 exconsejeros, 2 exviceconsejeros y otros altos cargos. Esta sentencia es el resultado de 5 años de instrucción y de 152 sesiones de juicio. Para que se haga una idea de esta macro causa, el documento final del fallo consta de 1.700 folios. En toda esta trama corrupta, que arrancó hace ya 20 años, se han defraudado más de 650 millones de euros, cerca de unos 680. Madre mía, 680 millones de euros, y solo en Andalucía. Y este es el que nos venía a salvar de la corrupción. En fin, pero la cosa no se queda ahí, porque sus socios, sus futuros socios de gobierno, no se quedan atrás. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡mando! Más de 8 apellidos vascos implicados ahora en el mayor juicio por corrupción que se ha celebrado nunca en Euskal Herria, el oasis. Corrupción ibérica en estado puro. Nada que envidiar a la trama Gürtel, al 3% catalán o a los ERE de Andalucía. ¡Ay! Si Sabino Arana levantara la cabeza, él que quería desmarcarse de todo lo que oliera, sea maqueto. Pero claro, si en Madrid tenemos la corte, otros pues pusieron en marcha los primeros bancos y ahí esa orilla del Neguri, Dios los cría y ellos se juntan. Y en plena negociación para formar gobierno se ha generado un terremoto interno en Podemos. Javier, tenemos acusaciones de irregularidades financieras, de sobresueldo e incluso de acoso sexual. Sandra, a un lado tenemos la denuncia de 2 responsables de sus servicios jurídicos. En una carta, en esta que vamos a ver, denuncian irregularidades financieras. Dicen, por ejemplo, que se llegan a cobrar sobresueldos en B en el partido y también denuncian fraudes, posibles fraudes en las primarias. Tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento, la falta de democracia y, sobre todo, la desigualdad. Pero esto no es todo, ¿eh? Porque el gobierno de la regeneración de Sánchez y de la lucha contra la corrupción y tal, además de incluir a todo tipo de partidos, incluyendo el suyo mismo, con casos de corrupción económica a punta pala, pues también incluye a partidos golpistas, cuyos máximos dirigentes están encarcelados por sedición o bien fugados de la justicia española. Y como guinda final, pues también incluye a los bilduetarras encabezados por Otegi. Un Pedro Sánchez derrotado, sobre todo derrotado en Cataluña. Y cada vez que hemos visto a un Pedro Sánchez que no puede elegir, que se siente débil, derrotado, pues se le puede llegar a sentar en una mesa de diálogo. La amnistía, la autodeterminación y los derechos. Intentaremos alcanzar un compromiso, un calendario de mesa de diálogo, de negociación y de resolución del conflicto político entre gobiernos. Se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, se puede entender como un delito de rebelión. ¿Lo entiende usted como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es, porque tenemos que profundizar en esa cooperación judicial europea. A mí no me ha gustado lo que ha hecho, en este caso, el Poder Judicial en Bélgica. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Esto no pueden ser en ningún caso aliados nuestros. Mire, le puedo adelantar, esta posición ya la conocemos. La conocimos en verano. Ya nos la hicieron llegar. En verano estábamos en esas circunstancias. Es más, nos apremiaron que fuera antes del 1 de octubre. Y no encontraron más que nuestro rechazo.
porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país, y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país. Jamás. La frase de la irresponsabilidad, la frase de la irresponsabilidad del presidente de Cataluña, Quim Torra, marcando la actualidad, disparate irresponsable, y dice Quim Torra que su vía es la vía eslovena, es decir, la de los muertos y la sangre. A diferencia de lo que ocurría en otros países europeos, la xenofobia, el racismo, no había recogido ese malestar y no se había materializado en una representación política en nuestro país. Bueno, ya la tenemos. Ya la tenemos en la persona del señor Torra, del nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. El señor Torra no es más ni menos que el Le Pen de la política española. Es el Le Pen de la política española. Y en consecuencia, el señor Torra debe saber que la izquierda de gobierno que representa al Partido Socialista va a estar enfrente de sus postulados, de su política. Cuando Sánchez dice que le tendrá enfrente, se refiere sentado enfrente, en la misma mesa, intercambiando licores, álbumes de fotos y negociando. Pero ya le digo, nosotros tenemos una línea roja, que es la defensa de la Constitución española. Ya, señor Sánchez. Ya, pero yo creo que estoy siendo bastante claro. Creo que podemos serlo más. Pues perdone, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista, con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Si quieres, lo repito otra vez. Le digo, mire, el Partido Socialista de Navarra y el Partido Socialista Obrero Español tenemos la misma posición. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Y saben ustedes que cumplo con mi palabra.